desde los inicios de un divino plan para la unión de las llamas gemelas. Es un programa creado con mucho amor para transmitir las enseñanzas universales del plan divino universal de las llamas gemelas. Enseñanzas crísticas canalizadas del Maestro Jesús y de la Maestra María Magdalena, María y más Maestros Ascendidos. Conducido por Anandi Cristabén Amajá, por holísticafm.net, haciendo un clic en tu mente. FM, estamos transmitiendo desde aquí desde México, como siempre, los jueves a la una de aquí de México, y estamos, bueno, vamos a ver si todo va bien, si se escucha, si se oye bien el sonido, la imagen, porque a veces no se escucha muy muy bien o no se oye muy bien, ya sabemos que tenemos interferencias, dice que genial, vale. Bueno, pues hoy es un tema, hoy es el capítulo número 80, ya llevamos 80 programas con Holística FM, no, sin contar los que ya teníamos antes de, con FM Mantras, que empezamos de Argentina también hace mucho. Ya llevamos 2 años y pico con Cristian, con Holística FM, encantadísima. Y dentro de poco, nos veremos físicamente con Cristian. Ya daré más noticias, nos vamos a ver. Y bueno, pues hoy es un capítulo dedicado, pues no a lo tan bonito de la llama gemela, lo espiritual, lo mágico, que hemos hablado mucho de la magia, del plan de las llamas, sino más de la realidad, de la dura realidad, de las monstruosidades, de la dura realidad y de lo que estamos viviendo, pocos seres conscientes, de momento, momentáneamente, pocos seres conscientes y gracias a Dios, dentro de un plan divino, que es para que sea consciente todo el mundo, que tenga que ser consciente y que esté que sea de luz y que tenga que escuchar, ver y sentir la verdad de lo que está pasando en la Tierra desde el principio de los tiempos. Esta es la cosa, ¿no? Desde el principio de los tiempos, por eso es algo tan fuerte para una mente racional, es algo que está escondido, oculto, y las llamas gemelas y el plan divino hemos venido a desenmascarar y a desocultar y a quitar la venda a los seres humanos para que puedan ver la realidad de que no todos somos uno, de que no todos somos seres de luz y que no todos venimos de Dios creador, porque hay pues, las razas oscuras de muchísimos tipos de razas, que hablaré un poquito de esto hoy. Ya tenéis mucha información en mi canal YouTube, canal Anandi Cristabén, sobre reptilianos, razas oscuras, implantes, pero hoy quería hablar específicamente, además con un testimonio de un ser de la raza oscura, además, de un testimonio y específicamente más de la programación mental que hacen mentes de laboratorio. Orión, ¿te quieres subir conmigo, Orión? Pues aquí encantada de que me estés ayudando a irradiar luz. Os voy a enseñar ya que está aquí. Este sí que es un ser de luz. Grande. que lucha, cariño, que sí. Lucha
contra todos los monstruos, contra todos, bueno, monstruos, contra los reptiles, contra las armas oscuras, igual que Neo, y muchos animales que tenéis en casa que son guías también del plan. Bueno, son maravillosos, gracias a ellos, gracias, gracias, gracias. Una bendición. Es decir, pues mentes de laboratorio, programas de ADN, híbridos y más monstruosidades, que es así como se titula el capítulo de hoy, que han hecho las razas oscuras y los y también tendremos famosos reptilianos, porque la semana pasada fuimos un poquito rápido al final en mostrar los seres de la raza oscura, famosos reptilianos, y ahora vamos a empezar por esto. Ahora Cristian va a ir pasándolos y antes quería contar cómo, pues justamente antes del programa, que ellos te pueden atacar, los seres oscuros de estos seres encarnados en cuerpos, volvemos a repetir que son cuerpos, sí, Cristian, gracias, son cuerpos, como vais a ver aquí ahora, como nosotros, vamos, con toda la parte biológica, con toda la parte de órganos, y bueno, los órganos igual, las características igual, el pelo, los ojos, la boca, los dientes, todo es como un ser humano, ¿no? Como podéis ver. Pero más allá de esa piel, de ese disfraz de humano, porque igualmente para nosotros los seres de luz espirituales somos un disfraz, porque un disfraz que tapa, un disfraz que tapa el alma, ¿no? Que oculta el alma y que gracias a este disfraz, a este vehículo, podemos realizar nuestra misión como alma en la Tierra, ¿no? Pues la diferencia de estos seres es que, como los veis aquí, tienen un programa, están creados específicamente con manipulación de ADN, con mezcla y laboratorio de nosotros mismos. Han cogido, pues, ahora vamos a hablar de esto y no soy la única que habla de esto, aunque muy poquitos, pero porque es mi misión y mi labor, evidentemente, porque lo descubrí al empezar a descubrir el plan divino, ¿no? Yo, como muchos de vosotros, pensaba que existían las almas oscuras desencarnadas, pero no encarnadas en cuerpo, hasta que ya se reveló esto hace mucho más de 7 años y que comprendí por qué tantos ataques y todo, ¿no? Pues estos seres, aquí vamos pasando personajes que me han ido enviando personas para preguntar o me han venido a mí mirando en Instagram, tal, pues no tengo mucho tiempo para ello. Me gustaría más, y encima se acumula ahora y se junta con las falsas llamas que estaban en el plan. Y bueno, y la verdad que es mucho trabajo, pero no hay muchos que yo estoy como revelando, pero bueno, todo tiene su tiempo y cuando yo tenga más tiempo, pues se me vendrán más revelaciones, ¿no? Aún tengo más por confirmar, pero hasta que no esté segura no lo quiero publicar, ¿no? Y bueno, entonces aquí como los veis, con su cuerpo, con sus todas las fracciones, pero claro, uno cuando ve más allá y cuando ya tiene el tercer ojo abierto, tiene la conciencia abierta, puede ver las miradas, puede ver oscuridad, simplemente oscuridad. Y luego ya de la oscuridad podemos ver, ¿es oscura o está oscurecida? Esto es diferente. Un ser puede estar oscurecido, muchas llamas gemelas están oscurecidas porque se pasan karmas de la Atlántida. La oscuridad puede ser la lujuria, todo lo que hemos lo que hablamos, el ego, mucho ego, pues todas las particularidades del ego, ¿no? Aspectos del ego que hacen que cuando es muy fuerte se considera oscuridad, ¿no? Y memorias de oscuridad también. Pero la diferencia de estos seres, que gracias a Dios se habla más, una persona que es la única que yo he visto, la única por las redes sociales, la única en el mundo, que habla verdaderamente, no sé si habrá otra, pero no lo conozco, no la conozco, que habla verdaderamente una parte, porque la otra tengo unas que discrepar yo porque no me llega esa misma información y porque lo he experimentado y quiero comentarlo también. Pero es David Hike, que ya lo he hablado muchas veces y hoy tengo más información, que es un periodista y un exjugador y que es un experto en investigación de los seres extraterrestres alienígenas reptilianos, pero de la élite. Él habla de la élite. Pues yo hablo de los seres de luz dentro del plan divino de las llamas gemelas, ¿no? Pero dentro de ello, como hay tantos seres de luz en el planeta, también incluye la élite, porque tanto todos los que están en alto cargo, como pues, la reina de Isabel, la reina de España, Leticia, son reptilianas también, ¿no? Entonces, políticos también incluye a la élite, pero lo que nos toca mucho más de cerca, lo que nos toca mucho, mucho más de cerca, es los seres de luz que están manipulados por las falsas, bueno, por los falsos cuerpos humanos, que son por los reptilianos, ya sean famosos, ya sean anónimos, pero me toca a mí también, los famosos, evidentemente, porque
Ahí, porque mucha gente famosa es llama gemela, ¿no? Y tiene su llama gemela para unirse, para hacer una misión y para amarse correspondidamente como tiene que ser y para hacer la misión y para despertar el alma, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprendió Mars Aura porque yo la conocí. Tengo que decir de esta que yo la conocí en el aeropuerto de México y yo, ay, mira, qué bien, estará en el plan, porque yo todos los famosos que he conocido a muchos y me he hecho fotos y me han mirado mucho como de reconocimiento, sin saber, claro, el futuro, ¿no? Pero ese es el conocimiento. Y yo me preguntaba, ¿por qué me encuentro siempre cuando era jovencita tantos artistas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabía que era porque los iba a conocer de alguna manera o que iba a hacer algo yo, también de actriz, bailarina. Yo sabía que algo iba a ser, ¿no? Pero claro, era por esto. Entonces yo me encontré con él en el aeropuerto de México, nos hicimos una foto y es verdad que me miraba mucho y yo pensé, ¿me reconoce? Esto me ha pasado con Mars Aura como las falsas llamas reptilianas, ¿no? Distinto, porque ya la conocí de una vez y ya, pero el papel que tienen, lo bien que lo hacen, cómo parecen, ¿no? De que yo conecté con ella, hice una foto, pero sí que es verdad, sí que es verdad. Dejamos a la Mars Aura, por favor, Cristian, la anterior. Sí que es verdad que yo, cuando le vi ese ego, ¿no? Pero pensé, bueno, los famosos, pues tendrán más ego porque no se lo sanan también, esa es la verdad, no se lo trabajan y unos se siguen humildes, pero otros pues se crecen ante las personas o pueden ser más, sentirse superiores o los egos, ¿no? Varios, múltiples que hay, esto es una realidad que está ahí, ¿no? Y a través de los egos, por esa razón a los seres famosos les manipulan mucho más porque no están despiertos y además porque los egos... No, al no trabajarlos la mayoría, unas herramientas espirituales y no despertar el alma completamente y no estar en el camino de la llama gemela, que es como se purifica todo, se aprovechan de esos egos, del reconocimiento, de la fama, del qué dirán, de tapar, muchos egos de tapar, de hacer una cara que no es la cara verdadera, por lo tanto puedes estar muy mal, pero luego puedes poner una cara de estar felicísimo y que todo va perfectamente y por dentro puedes estar, pues, vamos, por los suelos, ¿no? Pues esas son las máscaras que se tiene delante del mundo de la prensa y de todo, ¿no? Pues ella y yo me sorprendió mucho, la verdad, que la encontrara y pensé, qué bien, porque el futuro es llama, ¿no? Y luego ya vi el ego, bastante ego, le vi, y bastante, incluso pensé, qué raro, ¿no? Qué raro, pues será de otras vidas, porque a mí, ¿qué me tiene que envidiar ella, ¿no? Será de otras vidas físicamente, pues me tiene que envidiar. Será de otras vidas que siente algo conmigo. Claro, ahora comprendí. ¿Cuándo me la mostraron? No hace mucho. Tal cual, cuando descubrí las falsas llamas, empecé, me la mostraron como una calavera total, calavera, calavera, pero una calavera gigante, ¿no? Y claro, aquí está en México, haciendo cosas que los maestros me han dicho que son cosas que yo haré. Que yo haré, que yo haré. Y que ella está haciéndolo antes, pero siendo oscura y atrayendo, y además con muchísima lujuria. Podéis ver su Instagram, y es que lo digo con toda la certeza, ojalá me estés escuchando para que sepas que eres reptiliana, ¿no? Porque a veces me viene en la cara, como si ella me supiera ya que yo he dicho que es reptiliana porque ella me estaba siguiendo, ¿no? Y me ponía me gustas en los comentarios y todo, ¿no? Me ponía me gustas y tal. Y yo por eso pensaba que era llama gemela, ¿no? Claro, abarcando a tanta gente, pero si veis, es que es totalmente un robot. Si veis vosotros los Instagram de ella, no para, no para. Esto no es un juicio, esto es la verdad de cómo se comportan, ¿no? No para de... No hace nada, como un maniquí, como un robot, ¿no? Claro, a través de su trabajo, porque llevarán muchas vidas siendo modelo también para poder ser ahora, las reptilianas llevan muchas vidas de preparación también. Igual que nosotros en el plan, pero ellas para parecer humanos y para estar en lo alto, ¿no? Y está pactado todo, todo en el plan. Bueno, pues antes de hablar, de seguir poniendo, ya puedo seguir poniendo más famosos reptilianos, quería comentar también que justamente mi compañera Noan, antes de empezar el programa, como 15 minutos antes, me ha dicho, me han atacado, lo voy a leer, porque es que ellos atacan sus seres oscuros y podemos ver la cara a nosotros. Atacan, ya lo hemos dicho muchas veces, golpeándonos en el campo energético para entrar y para robarnos la energía y bajarnos la energía. Como estamos muy protegidos, solo puede haber hacer un rebote. Solo puede haber hacer un rebote en el aura,
¿Vale? No pueden entrar la energía, pero en circunstancias, si la persona no está bien, sí que puede entrar la energía, ¿no? Entonces, bueno, ya me ha dicho, Orión no me deja. Un segundito, que quiero leer esto porque también quiero. Hemos mostrado a Rosana Zanetti porque hacía tiempo que no sentía yo ataques de ella en el aura, y antes de ayer me atacó en el aura. Yo estaba haciéndome mi meditación con Reiki y yo, ostras, me golpean las piernas. Luego me golpean la barriga, el estómago, y yo digo, quién es? Y la vi, pues a mí me la muestran como una calavera y luego su cara, y la vi, ¿no? Entonces, claro, esto es una creación perfecta del jefe reptiliano, como podéis ver, una creación perfecta, pero si tú estás conectado, se les ve huecos, pero lo que engaña, lo que despista, lo que hace la incredulidad, que no se crea esto, es realmente el programa que tienen dentro en la mente, el programa que tienen emocional, mental, todo pactado, todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. Y es exagerado además, es muy exagerado además, y en el caso de las falsas llamas lo hemos comprobado, que son programas y tácticas muy exageradas, que hasta que no te das cuenta no lo ves y piensas que es karma, era falso karma en el caso de ellas. Pues imagínate las famosas reptilianas y famosos reptilianos, que también hay hombres. Todo el papel que hacen, que cada una tiene sus historias, creyéndose ellas mismas, pues que son sus experiencias de vida, ¿no? Aquí es fuerte Loretta Flores, pero la vi como un monstruo total, y que bueno, y que podemos ver más allá, los que vemos más allá, que se está tratando cada vez más, ¿no? Y se va a demostrar, no tengo ningún problema en decirlo, vamos, y he tenido memorias, y no lo he dicho hasta ahora, ¿no? Es verdad. Entonces, estos programas que tienen. Son programas, pero en el fondo, aunque sean programas para aparentar humano normal, en el fondo, ellos no sepan que sus seres, que no tienen alma de luz, que son huecos, no tienen alma, y que lo que tienen es un ser aquí y dentro y aquí, porque es en otro plano, ¿no? En otra dimensión, que les guía todo lo que tienen que hacer, de ese papel que tienen que hacer, de esa manipulación que tienen que hacer, de esa tergiversación de todo, de ese guión que tienen para parar y para manipular a los seres de luz, para llenarles de oscuridad, para convertirlos en lujuriosos, para meterles lujuria, ¿no? Para aparentar. Ellos no saben eso, lo saben, algunos lo sabrán, algunos yo siento que sí que lo saben, ellos no lo saben, pero sí que saben y no lo dicen y tapan y son dos caras, los egos que tienen tan fuertes. Los egos que tienen tan fuertes. Porque son muy fuertes, de todo tipo, y de lo material, sobre todo, y de la ambición y de lo material. Lo que tienen más es envidia, ambición y material, porque los seres oscuros son eso, en realidad, ¿no? Que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ataque en el aura que le han hecho a mi compañera Noana ha sido hace nada, y me ha dicho. Y me ha dicho, ¿eh? Bueno, una chica que ella le ayuda, pues, de estética, la estética, ha visto cómo era ella que la atacaba. Y me ha preguntado a mí que si será la misma que Liz Larralde, una falsa llama que hemos publicado ya. Y a mí me viene que sí, porque ella la ha aparecido. Y a mí me viene que sí, porque como decía, los seres, la manipulación de ADN, igual que nosotros, los seres de luz, que tenemos mucha más vibración, ¿no? O tenemos un alma elevada de haber trabajado muchas vidas, podemos estar en más cuerpos. Un día voy a hablar de la multidimensionalidad que tenía el Maestro Jesús y que se tiene en este plan divino las almas elevadas de las llamas gemelas. Mi alma tiene muchas encarnaciones, esto es muy fuerte para la mente, pero es verdad, y también se demostrará. Y yo de verdad que no quiero tener más encarnaciones, porque más karma, más memorias, ¿no? Ahora hay que liberarlo de este personaje, ahora hay que liberarlo de este, pero es todo para un bien en realidad, para poder despertar tu feminidad sagrada y irradiar toda la luz, unirte con tu llama gemela y todo. Pero ellos están divididos en diferentes cuerpos, como vimos también Rosana Zanetti, que es Jennifer López, Miley Cyrus y otras más, otras falsas llamas más. Decirles que están haciendo un programa. Sí, ah, vale. Y bueno, y entonces, claro, esta dimensionalidad que tienen también ellos. Son para hacer sus propósitos y irradiar oscuridad y estar aquí más, ¿no? Ella me está diciendo ahora, Noa, está diciendo, vi hasta cuando me atacaron, dice, ¿no?
Bueno, pues a mí también me atacó en el aula. Entonces, vamos a empezar ya a hablar. Sí, sí que si quieres seguir poniéndolas, Cristian, pero vamos a empezar a hablar ya de unas preguntas que yo he planteado y las respuestas de David Hike, que son las que yo he sentido mejor, ¿no? Respuestas de David Hike, que son las que han parecido como más dentro de lo que yo. Sí, gracias, Cristian, que te las pasa más rápido de lo que yo he canalizado y de lo que estamos viviendo. No solamente es una canalización de los maestros, ¿no? Sino que estamos viviéndolo día a día a día. Incluso las falsas llamas lo han vivido también, lo han vivido. Después, claro, son encargadas de decir que no, que es todo al revés, porque ya el programa de conexión conmigo se les va y tienen su propio programa de atacar. Yo estoy en el programa de aparentar y luego de atacar, ¿no? Y bueno, vamos a ¿quién hace esto, no? ¿Quién hace todo lo que es la manipulación, la manipulación del ADN, toda la tergiversación, todo? ¿Quién lo hace, no? ¿Quién hace esta programación? Mira, hace poco me llegó que al otro día, yo supongo que ya me lo imaginaba, ¿puedes volver a pasar a Nacho Cano, por favor? Me lo encontré también a él, justamente. Ahora me he dado, hace muchos años en Ibiza, ahora me he dado cuenta que yo me he ido encontrando a través de mi vida, desde que era más o menos pequeñita, me he ido encontrando a muchos famosos oscuros y no oscuros. Claro, normal, ¿no? Nos tiene que encontrar también. Y las memorias y todo lo que hemos vivido. Y en un programa dijimos que desde la Atlántida están todos los que estamos nombrando, la mayoría, vamos. Y todos los seres de luz, llamas gemelas. Somos los mismos todos que estuvimos en la Atlántida. Somos los mismos, las llamas gemelas artistas, los retiranos famosos, los anónimos. Familiares nuestros, amigos cercanos reptilianos, las llamas gemelas de la familia de luz. Éramos miles y miles de personas, pues miles, los que van a ser más conocidos en el plan de llama gemela, ¿vale? Miles y miles y miles. Y el Atlántida, cuando pasó, pues la época del hundimiento, que es basado en todo lo que estamos viviendo ahora, como teatro, pero como realidad, de que son los mismos seres de la raza oscura, eso sí que es una realidad, ¿no? Y bueno, yo quería decir, ¿quién hace esto? Pues como bien dice David Hyde, los alienígenas, les llaman alienígenas y extraterrestres. No sé si hay alguna foto que se puedan poner de los alienígenas extraterrestres, o si quieres ir pasando todo, Cristian, y luego ponerlas, porque como salen las películas, tal cual, son así, pero no se puede ver con el ojo físico. Por eso los extraterrestres saben, la gente sabe que existen, pero no podemos verlos con el ojo físico porque tanto buenos como malos, lo que es arriba es abajo, ¿no? Siempre lo dije el otro día también en un programa de radio, creo que en Vive Radio, lo que es arriba es abajo, significa que arriba, arriba, pues en otros planos de conciencia, hay la oscuridad, hay la luz, y aquí en la Tierra hay la oscuridad y hay la luz también, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, pues él dice, es un experto en extraterrestres, porque él también tiene esa visión de que los ve. Entonces muchas personas los ven, y es verdad que nuestro ojo físico no está preparado para verlos, pero yo hace tiempo tuve una visión que me dijeron, tú hablarás de ellos más cuando ya se empiece a ver cosas, ¿no? Como se empiezan a ver, pues naves, ovnis, ya han habido muchísimos casos, ¿no? En toda la historia de la humanidad hay muchísimos casos, y ahora pues grabado está tanto en libros, como son ciencias ocultas, no es como todo lo paranormal oculto, pero ya hay mucho testimonio de que sí se han visto. Yo cuando era jovencita en Montserrat, que ya estaba en el camino espiritual con un grupo de amigos que fuimos a meditar a la montaña y a pasar un fin de semana a una casa en la montaña, a mí y a una chica, a las dos juntas, a las dos a la vez, se nos apareció uno, era como un platillo volante, las dos lo vimos, pero fugaz, fugaz, lo vimos, nos llenó de alegría porque supimos que era bueno, ¿no? Se siente cuando la energía, cuando es bueno algo, se siente cuando no es bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo planteaba estas preguntas, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Alienígenas extraterrestres? ¿Cómo? ¿Con manipulación de ADN? ¿En laboratorios? ¿En la Atlántida? ¿En el principio de los tiempos en laboratorios? ¿En naves? Y robando la información tanto de los seres de luz como robando lo que es la genética, haciendo experimentos con nosotros, o sea, encima. No solamente que vienen aquí a la Tierra a apoderarse de todo, porque el objetivo que la diré es adueñarse y echarnos a todos. Así de claro os lo digo, ¿no? Y separar, ¿cómo lo tienen que hacer? Separar a las llamas, el plan de las llamas, separar a las llamas, oscurecerlas, ponerles implantes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo nos han robado la información? ¿Cómo nos han robado a partir de información? De información.
para parecer seres de luz, información del alma, información espiritual, que esto lo estamos viviendo en el plan, información espiritual nos han robado, ¿no? También en la Atlántida, lo hemos vivido, lo hemos presenciado en terapia regresiva, en la Atlántida hemos visto muchas personas en laboratorios cómo cogían a muchísimas seres de luz y les extraían, esto es una realidad muy grande y muy fuerte, les extraían estos seres aparentemente humanos, pero claro, sus seres reptilianos, y las personas que lo han visto en regresión en esa misma vida ya veían que eran lagartos, ya los veían como, ya los podíamos ver como lagartos, ¿no? Aquí vemos un cerebro humano, pero con un implante, con una alarma roja, con una información ahí. Ese implante lleva una información y tapa los canales intuitivos, lleva una información para que tú no creas, para que tú tengas que hacer esto, lo otro, un programa, ¿no? Un programa como lo que son ellos, un programa también, porque el cuerpo es solamente un cuerpo, una mente, un cerebro que se va, o sea, a nivel genético, va evolucionando todo como un ser humano de luz normal, porque ellos han hecho este experimento antes en la Atlántida, en los laboratorios, lo hemos presenciado muchísimas llamas gemelas, y con esas enseñanzas se puede ver todo, gracias a Dios, y lo va a experimentar mucha más gente, imaginaros, cuando toda la gente que llega al plan, que va a llegar tanta, bueno, y también, bueno, gracias a Dios nos dan esas visiones para seguir con fuerza, ¿no? Imaginaros que nosotros lo que estamos viviendo ahora, cientos de personas, cientos, bastante, porque ahora hay una separación, unas personas que están haciendo su proceso y tal, pero llevo muchos años, pues son miles, ¿no?, de personas las que lo han visto, como llama gemela, que se han visto, que las razas oscuras la han perseguido, que le han hecho barbaridades, atrocidades, y que en Atlántida estábamos tan evolucionados, tan despiertos, que podíamos ver que eran lagartos, podíamos ver su naturaleza reptiliana con los ojos físicos, lo podíamos ver, porque el planeta, el continente, de dentro del planeta, la ciudad de Atlantis, estábamos evolucionados, porque era cuando empezaron a entrar ellos, y antes de venir ellos era una ciudad de luz maravillosa, y tenía, la vibración estaba alta, la vibración del lugar era alta, ahora evidentemente la vibración no es alta, es bajísima, por eso el plan es tan difícil, porque es muy, 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 mucha oscuridad, mucha mente, mucha tergiversación y todo, ¿no? Entonces se ha visto, imaginaros lo que decía, ¿no? Cuando las personas lleguen al plan, lleguen y puedan ver lo que estamos viendo nosotras, hagan regresión y se vean lo que antes no creían y digan, madre mía, ¿cómo me manipuló esta amiga, ¿no? ¿Cómo me manipuló esta persona? ¿Cómo me manipuló esta amiga? ¿O este amigo? ¿O esta pareja? ¿O este familiar mío? ¿Cómo, qué bien lo hacían? Bueno, pues creo que plantear estas preguntas pues, con los programas, ¿no? Un programa que tienen mental, que lo ponen antes de encarnar en el cuerpo, en ese ser oscuro, ya ponen el programa para cuando va a encarnar en el cuerpo de ese ser, que sea, ya sea oscuro o sea de luz, porque lamentablemente podemos tener hijos de la raza oscura, lamentablemente, porque claro, ellos acceden y pueden. Y por eso muchas personas tienen familiares de luz y oscuros mezclados. Gracias a Dios, a partir de ahora, las llamas gemelas, con el plan y con su llama gemela auténtica, verdadera, no vamos a tener, evidentemente, ningún ser de la raza oscura. Y es muy fuerte también lo que han hecho, que también lo dice David Hike, en el útero de una mujer han injertado ahí, ¿no?, en el útero, ADN reptiliano, para que ese bebé, una mujer embarazada, tenga, pues sea oscuro. Bueno, han metido más bien un ser oscuro. Han metido más bien un ser oscuro, que es lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el...? Ah, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Del planeta rojo, que es Marte, ¿no? El Marte por fin llegó, me llegó a mi canalizado, que el planeta rojo del que hablaba yo, de Iván Caballero García, es Marte. O sea que de Venus y Marte, nada. Venus y Marte, el amor, Venus y Marte, nada. Nada monada, nada, nada. Iván, como tú estás metiendo a todo el mundo una información como, claro, esto ya lleva aquí, desde el principio de los tiempos, con toda esta información cambiada, tergiversada, con toda esta manipulación, es difícil porque ya el mundo es como se ha acostumbrado a esto, ¿no? A aparentar y a no ver, y a no creer en los reptilianos, y a no ver que no despertar el alma, porque al despertar el alma es cuando se ve, ¿no? Pero mucha gente, gracias a Dios, sí, y cada vez más. Pues en el ámbito espiritual, en el camino espiritual, ya hay mucha gente que está despertando su conciencia y manipulada también, porque la Atlántida
Ahora no sé, por ahora me están dando punzadas, quiero decir, en la cabeza, que se le están activando los implantes a Bisbal seguramente, y me están dando punzadas en la cabeza porque que se les activan de que no creen, ¿no? De que no creo que lo puede ver, imposible, ya, pues es el que más lo va a ver, ¿no? Del mundo entero, del planeta Tierra, está pactado que él sea el que más lo vea y lo sufra por tener tanta mente y por tener tanto miedo, tanta mente, tanta cobardía y tanta hipocresía. Esa es la palabra que me están diciendo los maestros, hipocresía. Y por haberse dejado manipular tantísimas vidas para hacernos daño a la familia de luz, que pertenece a nuestra familia de luz, ¿no? Para hacernos tanto daño solo por tapar y por el miedo, ¿no? Por esta Zanetti, que aquí la veis como una mujer, una mujer que para mí no es una mujer, evidentemente no es una mujer, pero es una de las más malas de todas, porque es la parte femenina de Iván Caballero García. Imaginaros, ¿no? Bueno, ¿qué objetivo, no? El objetivo, conquistar al mundo, como dice David Hyde, gobernarlo y echarnos de la tierra, y en este caso, que lo canalizo yo esto, para el despertar espiritual, para, sí, por favor, sí, Cristian, para el despertar espiritual. Pues ahora voy a leer un poquito, antes de hacer un pequeño descanso, voy a leer pues la información de David Hyde, que yo he sentido. Que está en una conferencia, ya lo comenté, pero hay información nueva que no comenté en una conferencia o en Facebook o así, ¿no? Dice, testimonios de varios ufólogos expertos en extraterrestres, las razas extraterrestres, incluyendo los grises, hay reptilianos, que son reptilianos diagonianos también, hay Anunnakis también, y son híbridos, muchos son una mezcla de ellos, ¿no? Incluso afirman que ya se encuentran desarrollando una nueva raza avanzada en nuestro planeta bajo el consentimiento de varios gobiernos. Claro, él habla más de la élite como que ellos, los de la élite, todos los políticos, todos ya son conscientes porque es verdad que esto se ha demostrado y hay un vídeo de él que lo habla, que me parece que fue Hillary Clinton, el Bush, que hicieron un ritual satánico de magia negra. Es que ellos es lo que hacen también, ¿no? En consecuencia, los seres humanos híbridos, diseñados de forma genética por los extraterrestres, han sido utilizados como instrumentos para infiltrarse en nuestra sociedad moderna y serían parte de un programa de investigación continua de ingeniería genética, que actualmente está siendo llevado adelante por seres alienígenas. Claro, por Iván Caballero García y toda su trupe, en realidad. Lo que David Hyde no lo sabe, porque no sabe del plan y porque está pactado que no lo tiene que saber todavía. Pero ya está, de alguna forma, haciendo su misión, ayudando al plan sin saberlo, ¿no? De una parte, porque de la otra tengo discrepancias porque no lo siento así, porque nosotros o somos seres de luz o son seres de oscuridad. No hay transformación, no hay transformación. No es que tengamos el cerebro reptiliano, sino que tenemos implantes reptilianos y energía reptiliana para oscurecernos, pero ellos son, lo que se refiere a él es que los cuerpos que habitan, ¿no? Que los cuerpos que son de seres reptilianos, tienen ADN reptiliano, porque lo son, pero nosotros no tenemos, gracias a Dios, eso, a no ser que en otra vida lo hayamos experimentado, ¿no? Pero no es que podamos ser mitad y mitad, es que un ser es oscuro o es de luz, porque puede tener mucha, mucha oscuridad y a lo mejor puede desintegrarse por la oscuridad, no puede llegar a realizar su misión y a limpiarse energéticamente, espiritualmente, en esta vida, porque esté muy, muy oscurecido, es una lástima siendo de luz. Pero luego tiene que purificar en otros planos con los maestros, pero él va con Dios. Ese ser igualmente va con Dios. No va. Pues tendrá, pues le echarán cuentas de sus karmas y tendrá que volver a bajar a la tierra más veces para purificarse y saldar esos karmas, ¿no? Los seres reptilianos no forman parte de la ley del karma porque no forman parte de Dios. Porque son extraterrestres de malignos, que son puro odio, pura rabia, pura manipulación, pura todo lo que hemos nombrado, son extraterrestres, así, ¿no? Alienígenas malos, ¿no? Y nuestros seres de luz buenos, pues somos también, hemos podido ser extraterrestres, nuestra esencia, nuestro origen extraterrestre, pero buenos, por ejemplo, de Orión, de la Luna. También hay un poquito de información tergiversada con Orión y la Luna, que precisamente como son nuestra casa de las llamas gemelas, van a decir, ya se meten ahí para decir que seres de Orión son malos, que la luna es mala,
ya lo comentaba, en meditaciones de luna llena, para nada. Donde está la energía femenina divina, van a taparla, ya, como Isis, por ejemplo, ¿no? La diosa Isis de Egipto, que es la que me guía a mí para las mujeres, y la siento, la veo estos días muchísimo, con sus alas grandes, tiene una fuerza increíble, y fue una guerrera o guerrera de la luz de la diosa Isis, y a mí me pone mucha energía de ella, y es una pasada. Yo me he iniciado con ella muchas vidas, y he sido su ayudante en muchas vidas, ¿no? Pues claro, como es la fuerza femenina divina, hay información por internet que Isis es oscura, que es oscura. Es que son tremendos y son maldad pura. Por eso se van a desintegrar de la Tierra, y que no le dé pena a la gente, que no le dé pena, porque ya se va a demostrar la maldad que tienen estos seres, y se va a demostrar como un ojo físico, como Dios puso la mano en un aeropuerto donde estaba, ¿cómo se llama este? Que se me olvidan los nombres ahora, el Justin Bieber, en el aeropuerto, Dios puso la mano ahí, y muchas personas, cientos de fans, vieron cómo se transformaba en un lagarto. ¿Esto es mentira? Esto no es mentira, porque esto, cientos de personas que han visto lo mismo, o decenas, pongamos, yo sé que son cientos, no van a inventarse algo así con un famoso que quieren y que admiran y que adoran, ¿no? Esto es una realidad que es verdad. Y esto es una probadita de lo que viene, solamente una probadita. Que después, la luz, claro, los maestros, porque hay unos pactos y tenemos que vivirlo y pasarlo. Tiene que ser así, tenemos que esperar, porque todo tiene su tiempo. En la Tierra tiene su tiempo, aunque sea largo. Pero estas probaditas que nos han dado es lo que viene en el futuro. La luz del plan se va a irradiar cada vez más, los pactos se van a cumplir, y los maestros y Dios que están con este plan cuidándolo, protegiéndolo y guiándolo, ponen la mano donde quieran, van a poner la mano, porque imagínate, Dios omnipotente, ¿cómo lo va a hacer? Y la Virgen María, van a poner la mano, pero quieren que sea, está pactado que sea de otra manera y a través de este canal y a través de este plan, ¿no? Porque así está escrito, y para demostrar que es verdad, que yo soy la hija de Jesús, que es verdad, que tengo energía crística del Maestro Jesús, que yo estuve miles de vidas luchando por la humanidad, y que no tengo ninguna intención otra que sea que se unan las llamas gemelas del planeta, que irradie el amor en la Tierra y que se demuestre esta verdad tan difícil, por tan oculto que está, tanta manipulación, ¿no? Bueno, pues quiero decir que aquí dice él, en consecuencia, bueno, las temporadas de abducciones, ¿cómo lo hacen con abducciones? Aprobadas por los gobiernos, son atribuidas principalmente a los grises, son los que hacen los implantes, son los más fuertes, pero Iván Caballero García es una mezcla de todos, porque él es el rey de Marte. Entonces él es todo lo más fuerte, y todas las razas juntas, ¿no? Aunque yo lo veo con forma de dragón, lo han visto con forma de dragón, pero también lo he visto a veces como un gris, ¿no? A querer decir que una señal del plan son los cohetes, los petardos, bueno, en España llamamos petardos, cohetes, y a veces cuando son momentos fuertes, de repente soy en cohetes, o digo algo así fuerte, me quieren hacer los maestros decir, venga, la victoria, ¿no? Los cohetes que vais a tirar, que están guardados, los tengo guardados, en casa de oro están guardados, para cuando llegue el momento, ahí están muy, muy bien guardaditos, y compraremos muchos más. Las temporadas de abducciones aprobadas por los gobiernos son atribuidas principalmente a los grises, quienes tenían como misión inyectar el ADN extraterrestre a los óvulos y espermatozoides de las víctimas secuestradas. Esto lo hemos vivido en terapia regresiva, es verdad. Y muchas llamas gemelas están sufriendo dolores muy grandes en sus vientres y en sus úteros, muy, muy grandes, en sus vientres y en sus úteros, por esta razón, porque se están reviviendo las memorias de lo que les hicieron. Incluso hay testimonios de que se han visto en sueños, llamas gemelas, cómo les introducían un bebé extraterrestre reptiliano. Es muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y quitando el de luz y poniendo ese. Es que vamos. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño descansito de nada, ¿vale? Para poner aquí unas imágenes y un descansito. Y quiero comentar algo importante de un ser que no es de luz, que no es una llama, que ha resultado que no es una llama, pero ha querido dar su testimonio, porque dentro de todo, pues ahí la luz les llega para no querer hacer daño al plan, no hacer daño consciente al plan, y poder decir lo que han visto y que me creen, y que creen que es verdad, porque han vivido cosas que saben que son reptilianos, ¿no? Y muchas personas en televisión van a decir que son reptilianas también. No sé si muchas, pero algunas, ¿no? Eso sí que está apartado también en el plan, ¿no?
Bueno, pues nos podemos hacer los anuncios, Cristian, un momentito. Hola, estoy aquí otra vez. Tenemos muy poquito ratito, pero quiero comunicar que pondremos este fin de semana en nuestros Facebook, tanto a Llamas Gemelas Anandi como Anandi Cristabel, un vídeo audio. Era un vídeo, pero lo hemos convertido en audio de una persona, de una falsa llama, así es, hay que decirlo claramente, de una falsa llama que ella dio su testimonio en su momento de todo lo que había vivido en la Atlántida, de cómo la habían manipulado, de cómo la habían programado. Ella hablaba de programas, cuando yo todavía no hablé nunca, nunca de programa mental ni nada, ¿no? Yo de programación de implantes, pero yo nunca hablé de una programación de como robots que te hacen hacer esto, lo otro, porque la programación se refiere a seres reptilianos que están programados para aparentar y parecer humanos, pero no lo son porque no tienen alma ni sentimientos verdaderos, como ya hemos dicho, son malos, etcétera, etcétera, pero malos, 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 o sea, no que sean, que tengan traviesos, es que son maldad pura, que si pudieran los matarían. A mí la primera, ¿no? Por estar llevando el plan para echarlos de la tierra, ¿no? Evidentemente, a mí la primera, por eso es tan fuerte todo, las memorias que hay que vivir. Pero yo cuando escuchaba su testimonio pensaba, no sé, algo, decía algo, pero no sabía porque aún se tenía que revelar. Pero decía, habla de programas, de tal. Como lo vi demasiado fuerte, realmente, para que un ser de luz tuviera que vivir ese karma, porque además todo era con Horus, todo era con Horus, ¿no? Con Horus, todo era con él, con él, con él. Todo era con él para separarlo de mí, para tergiversar todo, para meterle la lujuria. Ella contó, ya lo habéis visto algunos en YouTube, porque lo teníamos mucho tiempo en nuestro canal YouTube, y estaba ahí, ella se llama Marta, no voy a decir nada más. Y ella nos ha permitido, yo le he dicho que es muy importante porque ella, cuando yo le confesé, le dije que era reptiliana, ella lo creyó, ella me cree, ella dice que no, de momento, no sé después, si se le gira porque, claro, los seres de oscuros, pues luego
pero de momento ya dijo que me quería, que ya no quería perjudicar al plan consciente y que podíamos publicarlo, porque yo le dije, es que este vídeo ahora tengo que decir que esto era lo que tal cual, como tú lo has explicado, tal cual es, pero siendo raza oscura, ¿no? No se trata de implantes, los implantes los ponía ella. A ella la programaron, siendo ser oscuro extraterrestre, Iván Caviero García la programó para poner implantes a todos, sobre todo a él, porque claro, estábamos juntos en la Atlántida, ¿no? Tenía que, desde el principio de los tiempos, y tenía que ser así, también lo hizo con Bisbal, y lo hizo con muchos hombres, con los hombres también, ¿no? Pero sobre todo era con Horus, y es verdad que cuando Horus la vio en un vídeo, se quedó así y me dijo la verdad. Me ha despertado mucha, mucha lujuria, pero muy fuerte. Dijo, he tenido que parar. Yo, claro, aluciné, ¿no? Porque digo, qué fuerte. Luego, ¿sabes? Porque ellos son pura lujuria también, ¿no? Entonces ella me ha dado permiso para publicarlo, pero sin su imagen, todo lo que ella relata. Y yo quiero, pues, publicarlo, pero anotando, haciendo las anotaciones de lo que ella creía que eran implantes, pero que en realidad es la programación que ella tenía, ¿no? Entonces, solamente para acabar rápido, digo algunas pinceladas de lo que... hacer un pequeño adelanto del vídeo audio que publicaremos. Y yo le agradezco de todas maneras, pues sí, aunque tenga un programa y aunque se crea que ella quiere y que ella tenga amor por nosotros o que quiere ayudar, en realidad, pues bueno, la luz le llega para que lo haga en la conciencia que tiene, pero el ser oscuro seguirá atacando igual, ¿no? Me dicen que es la hora, bueno, lo tendréis en la página de Llamas Gemelas Sanante y de Andy Cristabé, pero es muy fuerte, la verdad, y es un testimonio muy, muy importante, ¿no? Y de cara al futuro también, que agradezco y que nada, que os mando un abrazo muy grande, Om Klim Cristabé Namajá, Om Klim Cristabé Namajá, Om Klim Cristabé Namajá, que se caiga la mentira ya, que se levante la verdad y que gracias al Maestro Jesús, porque le he dicho que hoy, por favor, para las interferencias y que me deje que se oiga bien y que se escuche bien y se vea bien, y me ha hecho caso. Así que el día dedicado para Maestro Jesús. Besitos. Además tengo libre para hacer cosas muy bonitas. Chao. Chao.